Así que no se pierdan la... B-b-b-b. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de un cuchillo que esperé muchos meses. Este cuchillo es una colaboración entre Mass Drop. Bueno, abrámoslo y ahí les cuento. Vamos a abrirlo también con un cuchillo que compré en Mass Drop. En este caso es un folder. Y el que vamos a abrir es de hoja fija. El único inconveniente de este cuchillo en Mass Drop es que tuve que pedir despacho dentro de Estados Unidos porque no enviaban fuera de Estados Unidos o Canadá. Como les decía, es una colaboración, no hay nada más en la caja, entre Mass Drop y Bradford USA. Es una línea que Bradford tiene en el mercado hace bastante tiempo, con algunas diferencias. Tenían cuchillos en 3 pulgadas, se llama Guardian 3,5 porque es de 3,5 pulgadas la hoja, pero tenían la versión en 3 pulgadas y en 4, y muchos clientes querían esta versión. Entonces la sacaron, se unieron con Mass Drop, tiene un acero especial. La espera duró como 4 o 5 meses, pero finalmente ya está acá. Y no es que se me haya demorado mucho en esperar, sino que se demoró mucho la fabricación. Una vez que se cerró el drop y empezaron a fabricarlo, se tardaron 3 meses. Terminaron en noviembre, lo despacharon a finales de noviembre. Y se demoró una o dos semanas en llegar pasando por Miami. Como les comentaba, no despachaban fuera del país. Ahí está el Guardian 3,5 Nitro B. Nitro B es porque el acero es Nitro B. Un acero relativamente nuevo, ahí sí. Y la idea de este cuchillo es tener un cuchillo de hoja fija, pero para andar trayendo todos los días. Es bastante pesado, pero viene un bonito estuche. Este estuche es de cuero, cuero natural. Viene un poco estropeado ahí, seguramente por el roce del transporte, estropeado en el sentido de manchado ahí en ese sector. Pero es un cuchillo que se lleva montado de manera horizontal en el cinturón. Los tipos de cacha que se podían elegir eran distintas. Yo elegí este color, ya les voy a mostrar. Como ven, es mi carta. Bastante bonito la cacha. Y así es el cuchillo. Como les digo, es de acero Nitro B. Tiene jimping acá en la espalda o un cerrado para asegurar bien el cuchillo en la mano. A pesar de que tiene una buena guarda aquí al frente para tomarlo. Yo soy de manos guantes medianos, me queda bastante bien, incluso queda espacio aquí. Si me voy hacia adelante, queda un poco de espacio hacia atrás usando todas las manos. Es relativamente pesado, yo diría que el estuche es un poquito menos pesado que el cuchillo. En conjunto es un peso relativamente, no sé, lo encontré un poquito pesado, fue mi primera impresión. Tiene un lugar ahí para colocar un lanyard o una cuelga o un tiento. La hoja, como les decía, es de 3,5 milímetros, el modelo es el Guardian. Está además numerado, dice Mass Drop ahí, y un número. Esta serie es la única que va a ser numerada. Si Mass Drop lo vuelve a producir, ya no va a estar numerado, por lo tanto es entre comillas de colección. Lo único que no me gusta, pero ya sabía antes de comprarlo, es que los pernos para firmar las cachas no son entre comillas propietarios. Ese tipo de tornillo no lo tengo, pero es bastante gruesa la hoja. De todas formas, voy a hacer una comparación con otros cuchillos de hoja fija que tengo para que no se pierdan ese video. Eso era lo que les quería contar. Estén atentos en Mass Drop. Voy a dejar un link en la descripción del video, especialmente si les gustan los cuchillos. Se hace un poquito caro cuando no despachan a Chile, pero este tipo de cuchillo en una hoja normalmente S35B vale más caro que este drop y este acero. En mi opinión es mejor que el S35B. El Nitro B lo pueden buscar en internet si es que es bien templado. Yo creo que incluso la especificación del fabricante se puede endurecer hasta los 64 de Rockwell. Entiendo que este es un poquito, no está tan endurecido, pero cortan clavos con este cuchillo. Se supone que es relativamente fácil de afilar. Lo pintan como el mejor cuchillo, o el, perdón, el mejor acero. No lo sé, es un acero, como les decía, relativamente nuevo. El Nitro B tiene alto contenido de nitrógeno. Así que bueno, ese es el cuchillo. Está hecho en Estados Unidos. Tiene una muy bonita cacha. La idea es muy simpática. Fija muy bien el cuchillo en su cacha. Es para andarlo trayendo de manera horizontal en el pantalón. Y puede ser una alternativa para aquellos que en vez de andar con un folder, prefieren andar con un cuchillo de hoja fija.
Por lo tanto, los invito a que no se pierdan el próximo video, en donde hago algunas comparaciones con otros cuchillos de hoja fija que tengo. Hace tiempo que no hacía cuchillos de video, por lo tanto, si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.